hacerle fotos, tomarle las huellas, mirarle bien los dientes. Si se resiste, romperle la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquí el que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Déjales que desesperen esperando el milagro. Quiso dar un paso hacia adelante, quiso andar sin billetes, quiso vivir en libertad, y eso nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cazador. Él fue quien tuvo la culpa de encontrarse en su camino. Estás un poco rara esta tarde. ¿Yo? ¿Qué va? Fuiste tú quien quiso venir aquí y te estás aburriendo tanto como en la cuesta. No, no es que me aburra. Lo que pasa es que empiezo a estar harta que no tengamos un sitio donde meternos. Aguanta el tirón, ya lo tendremos. Te prometí que nos íbamos a ir a vivir juntos, ¿no? ¿Tú sabías que en Australia, como les faltan mujeres, todas las que van son bien recibidas? Pues que se lo hagan con los canguros. Aquí no nos sobra ninguna. La familia al rescate. ¿Por qué no me acompañas? A la abuela le haría ilusión. Deja, deja. Ya sabes que a mí no me gustan los hospitales. Bueno, luego te llamo, ¿vale? Acuérdate de ir a buscar las entradas del concierto, ¿vale? Bien saben, plagada de componentes del Promesas, Martín Monreal llegó, vio y venció. Y lo hizo nada más y nada menos que en Badajoz, un campo complicado. ¿Qué bien huele? ¿Qué has preparado? También ha respirado un Menestra. Tras el triunfo de los armeros en Ipurúa contra otro candidato a la... Siéntate, que enseguida te la traigo. Tres puntos que meten a los eibarreses de nuevo en la lucha por el ascenso. Y para terminar este repaso, nos vamos a ir... lejos de nuestras fronteras. ¿Y qué? De trabajo nada, supongo. ¿Tú te has creído que yo voy a ser eterno? Pues a ver qué haces cuando falte. ¿Qué va a hacer el pobre? ¿No ves que todos los chavales del barrio están igual? No tuvieron mejor idea que incendiar 750 asientos. La policía tuvo que evacuar a 2.000 seguidores y la gresca terminó con 59 detenidos. Son las cosas... Marí, voy al hospital a ver a este Matías. Bueno, pero no vengas muy tarde, que hoy tienes cocochas. Buenos días. Buenos días. Bueno, ama. Espera, te hará falta dinero. No, deja, deja. ¿Cómo vas a ir sin un duro a la calle? Toma. Gracias, ama. Chaval, ¿tienes costo? ¡Santo! ¿Cuánto tiempo, copón? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas? Pues, hombre,
Mal, pero estoy contento. A ti tampoco te tiene que ir muy bien cuando sales de aquí. Bueno, si es por eso media ciudad está aquí metida. Ya ves. ¿Qué pasa? ¿Tomamos algo? Venía a sellar la cartilla. Bueno, pero vuelvo mañana. Joder, tío, ¿qué pasa? ¿Me estabas esperando? Es que te he visto antes. Un año, tío. Han debido dar otro palo. Descarado. Si no sirve de nada ir de bueno por la vida. Si esa gente lleva en el paro tanto tiempo como nosotros, no me extraña que se hayan convertido en atracadores. A veces pienso en hacer lo mismo. Para eso, como para todo, hace falta suerte. Y nosotros no la tenemos. Seguro que acabaríamos en el talego. Fijo. Pero esa gente han pegado 3 palos en 2 semanas y como si nada, tío. Suponiendo que hayan sido los mismos. Pues si esperas conseguir curro donde te han mandado esa gente, vas listo. Los cursos esos del INEL los hacen para que tengan trabajo las mujeres de los políticos, no para que lo encontremos nosotros. Ya, pero si no te apuntas, pierde la antigüedad. Ya verás cómo es el cursito, ya verás. Oye, ¿qué tal por el barrio? Como siempre. Cosme sigue cagándose en todo y los demás, pues, asfixiados con la regulación de empleo. Mi madre dice que la suerte se marchó de Vitoria cuando cambiaron de sitio la fábrica de naipes. Puede ser. Creo que todavía están dentro. Se trata de los mismos de siempre. Se les comunica que están rodeados. Salgan con las manos en alto. Hace un año conocí a una tía. Y lo peor de todo, peor que mi padre esté todo el día llamándome vago, es que ni siquiera podemos irnos a vivir juntos. ¿Cómo lo llevas? No sé explicarte lo que siento por ella. Eso sí, te aseguro que es cierto. Pues si estás tan asfixiado, a lo mejor te interesa hacer encuestas. En el Instituto de Estadística están buscando gente. Vamos, yo lo acabo de dejar porque me ha salido otra cosa. Bueno, ¿qué me interesa? ¿Dónde hay que presentarse? Yo te lo apunto. ¿Y dónde conociste a tu novia? En el Australia. Se llama Raquel. Es de Ali. Como está loca con todo lo que tiene que ver con ese país, pues... Vale. Bueno, Santos, me voy a tener que ir. Voy a ver si me hago con un coche para ir a Ullíbarri, al concierto de Barricada. Que, no sé, nos llamamos. Vale. ¿Qué necesitas, un coche? Sí. Pues yo te puedo dejar el 124. Si te vale, vamos. Vale, claro que me vale. Venga. Sí, de los mismos de siempre, inspector Brandt. ¿Una rueda de prensa, comisario? Comisario, comisario. Vamos a atracos en 15 días. ¿No quiere decir nada? Es el tercer atraco en 15 días. Increíble. Esto es algo sin precedentes. Eres un incompetente, Berasategui. A mí me hubiera dado vergüenza presentarme a un superior con unos chorizos descojonándose de mí. Pero tú no. Tienes la cara de cemento. Somos el hazme reír de la Guardia Civil. En el departamento ya están pidiendo cabezas. 3 atracos en 15 días y no tenemos ni siquiera un sospechoso. La consejería nos exige un porcentaje de casos resueltos y no estamos cumpliendo. Lo de esta mañana no puede volver a repetirse. Quiero ver aquí a esos chorizos, ya mismo. ¿Entendido, Berasategui? Sí, señor. ¿Diga? Hola, Arantxa. Soy Tony. ¿Está Raquel? Ha salido. Ha ido a cuidar a la abuela. A la hora de comer. ¿Le digo algo? No, mejor no le digas nada. Quiero darle una sorpresa. El viejo está histérico, ¿no? El viejo tiene razón. En estos 3 atracos nos estamos cubriendo de mierda. Con
Cuando yo estaba en la comisaría de Basauri, el jefe nos tocaba los cojones con el porcentaje de casos resueltos. ¿Sabes lo que hacíamos? Convertíamos en sospechoso a alguien que estuviera metido en cualquier fregado. Esto no es Basauri. Que ya tengo curro. Se acabó el estar por ahí fuera echando lapos y perdiendo el tiempo. A partir de mañana, hacer encuestas, como los de la tele. La tía que nos da los formularios dice que si me lo monto bien puedo levantar 20 billetes a la semana. ¿Qué te parece? Toma. Oye, vete a la mierda. Y cállate ya, que pareces un charlatán de feria. Vamos a ver. ¿Qué numerito apunto? El 17. Marchando el 17. A ver quién puede conocer más lugar en Navarra. Ponte ahí, pirulo. Joder. Hace un año se me ha esperado. Si llega a estar aquí, santos os cagáis. Pero si no tienes nada. El médico te ha dicho que es psicosomático. ¿Qué coño psicosomático? Desde que me atropelló el chorizo ese, cada vez que me pongo nervioso me duele. De verdad, Maya, tengo unas ganas de largarme y montar mi propia empresa. La tendrás. Dale tiempo al tiempo. Un momento, jefe, ha vuelto a darme la bronca. Ya me imagino. La prensa os está poniendo a parir. Lo que me pudre es que unos pringados de mierda pueden echar por la borda todo por lo que hemos luchado. Sé que está siendo muy difícil, pero también sé que puedes conseguirlo. Está buena la chus, ¿eh? Yo creía que tú no podías cardar. Ya, pero eso no quiere decir que no tenga ganas. Por cierto, Cosme, antes de que se me olvide, voy a pagarte las 500 que te debo. Ahí está. El que debe, lleva la cuenta. ¡Epa! ¿Dónde vas tan embalado? Al Pablito le han echado el curro. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ayer me dio por preguntarme cómo me puedo ganar la vida en un lugar como este vendiendo suerte. ¡Satur! ¡Hasta mañana! Joder, Tony, nadie puede pasar. Venga, Cosme, no quieras ir de concienciado conmigo que te conozco. Antes echábamos de menos a Santos. ¿Te acuerdas? Porque se alejó de nosotros. Tony, ten en cuenta que si te vas a vivir con esa tía, lo primero que te va a exigir es que te separes de tus amigos. Eso está más claro. Tú no te preocupes por eso, porque ya haré yo lo que me dé la gana. ¿Que sí? Ya. Mis padres ya se han acostado. Me voy para casa. Siento cortarte el cigarro, pero es que me tengo que subir. Nada, nada. Nos vemos mañana. Agur. La cartilla del paro. Fotocopia del carnet de identidad. Antonio Pérez Juaristi. Así que lleva 6 años en paro, ¿no, Antonio? Desde los 18. Bueno, ocurrió un verano en una discoteca, pero no me hicieron contrato. Aquí dice que eres técnico de sonido. Y quieres hacer un curso de formación profesional en la rama de informática. Eso es. Bueno, tengo entendido que ahora todas las grabaciones se hacen por ordenador. No creo que vaya a encontrar nunca trabajo, pero quiero aprender informática. Me parece muy bien. Pero la informática no te servirá de nada si no sabes buscar empleo. Y para eso es fundamental hacer 2 cosas. Mirar las ofertas de trabajo
y preguntar a toda la gente que conozcas si saben de algo en lo que pudieras encajar. Mira, Antonio, ser un buen programador no te servirá de nada si no lees todos los días en el periódico los anuncios de trabajo. Y cuando encuentres algo de tu gusto, tendrás que presentar un currículum. ¿Sabes hacerlo? Usted me enseña, seguro, ¿no? Estamos aquí para eso. Sucia y cuando llevan mes y medio atracando en la calle de tu bar, tienes que saber algo. Yo no sé nada. Pasa, pasa, no te cortes. Sé más de lo que me han manchado ya. Tengo trabajo. ¿Qué dices? Sí. Felicidades. ¿Y eso? ¿En alguna empresa de electrónica o algo relacionado con lo tuyo? No exactamente, pero tampoco estoy en situación de elegir. Se trata de hacer encuestas para el Instituto de Estadística. Voy a destajo. Ya veo, ya. Mejor es eso que nada. Nos hemos presentado a estas horas porque sabemos que no hay nadie. Somos buenos chicos. Pero si tú dejas de serlo, volveremos cuando esté todo el mundo. Y que corra la voz de que eres un chota. No tengo ni idea de quién pueda andar detrás de esos atracos. Una chica tan guapa como esa, yo no la tendría fregando. Ponla detrás de la barra. ¿Estamos? Pase. Aquí el inspector Berasategui. Léanme la ficha de Antonio Pérez Juaristi. ¿Quién es? Ese que hablaba con la chica de limpieza. Antonio, detenido por primera vez con 15 años cuando conducía un coche robado con el que atropelló a un guarda jurado. Permaneció en el reformatorio hasta 1990. Y en 1991 volvió a ser detenido junto a Santos Aramburu Ardavín cuando ambos vendían hachís en Zaramaga. Gracias, base. Eras tú el vigilante jurado, ¿no? Por lo que veo, vas a seguir mi consejo. Parece que ya no te escandalizan tanto los métodos de Basauri. ¿Sabes una cosa, Mendigorría? ¿Qué? Me cago en Basauri. Date cuenta que no cuenta.
Del Instituto de Estadística para hacer una encuesta sobre seguridad laboral a los empleados. Pues nada, que me han dicho que me pasara a estas horas. He llamado antes. ¿Cómo te llamas? Antonio Pérez Juaristi. No estás en la lista, ¿eh? Pues ya estoy en la lista. Mira a ver bien. Está claro, no estás en la lista. Venga, tío, no me digas eso, que me pagan 300 pelas por cuestionario, joder. Es mi trabajo. Y el mío no dejar entrar a nadie que no tenga cita. Maradona no me lo puedes comparar con nadie, tío. Se puede meter todo lo que él quiera, que su fútbol seguirá por encima del de los mejores. Qué va, chaval. Si Maradona no se hubiese pasado tanto como se ha pasado, habría llegado mucho más lejos. Esto está muy equivocado, ¿eh? Opa, hombre. Fredo. El famoso mecánico vitoriano. Así que se te había mojado la tapa del Delco. Manda cojones. Pues sí, la miré y estaba mojada. No, sí, mojada sí que estaba. Pero el coche no se te paró por eso. No llevabas ni gota de aceite. Casi lo gripas, tío. ¿Puedes arreglarlo? Esta semana imposible. Tengo prohibido ir por el taller. Ya. Que sí, joder. Es que dice el jefe que va a haber una inspección y que mejor que vaya mi hermano estos días. Como estoy corriendo con el contrato a su nombre, no es que tiene menos de 25 años. Siendo así. La tercera vez que ganas una porra. Es que sabe, sabe, joder. Ahí está. Tú tienes suerte. Alcalde, a seguir jugando. Vale. ¿Estás a Cosme? Hace un rato te ha llamado los Elena. ¿Ha dejado algún recado? Que te esperan el Zar en lugar de en la cuesta. ¿Tanto te gusta? Venga, Carmen. Que me jode verte así por una que te va a dejar tirado, como todas. Pero que no es por ella, ¿qué tonterías estás diciendo? Lo que me jode es lo de siempre. Tengo un puto duro y no puedo hacer nada. ¿Y eras tú el que me animaba a tirar para adelante después del accidente? Toma, supongo que para las entradas del concierto habrá. Coño, cógelo. Que no te lo doy, es un préstamo. ¿Me lo devuelves en cuanto te salga un curro serio? Puede que no me salga nunca. Ya. Y puede que el cielo se nos caiga. Hace poco que trabajas aquí, ¿no? Hoy es mi primer día de camarera. Antes trabajaba aquí y de otra cosa. Ya me parecía raro no haberte visto. Nosotros solemos venir mucho. ¿Trabajas hasta muy tarde? Que diga el jefe, yo no mando. Si quieres, paso a buscarte. Hombre, no, tampoco es. ¡Tony! ¿Qué te has hecho? ¿Te gusto? Pareces una pija con esa ropa. ¿Y tú, gilipollas? ¿Has venido para decirme esto? No, he venido para decirte que no podemos ir al concierto. No tengo coche. Pues muy bien, después de esto lo prefiero. Y yo, porque con esa pinta... ¡Y dale! Te pareceré una pija, pero al menos no voy de víctima por la vida. Además, para que te enteres, estoy currando en la barra y tampoco podría haber ido. ¡Vamos solos, eh! ¡Vale, Javi! ¡Hola!
Venga, ahí, ahí. Me cago en la puta. Vaya pedo que te agarraste anoche. Otro empate, joder. Lo que tenemos que hacer es concretar más ahí en el área. No te asustes, hombre, que no soy rencoroso. ¿Y tú qué? ¿Ya no me conoces? Hombre, pues claro que te conozco. Tú vivías aquí antes de hacerte China para mudarte a un buen barrio, ¿no? Nayara, bonita. Saluda a los amigos de la Itacho. ¿Y qué? ¿Cómo te va? Aunque por tu aspecto se diría que no tienes trabajo. Pero qué listo eres. La mitad de los jóvenes del barrio, según las últimas estadísticas, no tienen trabajo. Tengo algo que podría interesarte. A mí no me interesa nada que me pueda dar la pasta. Vamos. ¿A ti nunca te gustó esto? ¿A qué has vuelto? Para nosotros siempre has sido un pringao, por no llamarte algo más fuerte. Aquí no tienes amigos, así que no hace falta que nos hagas visitas. Volveremos a vernos, majete. ¿Qué te ha dicho el cipayo? ¿Cómo te quiere el comisario? Qué gracioso eres. ¿Qué te ha dicho? He dicho yo a él. ¿De dónde vienes? De ver el partido. A mí con 24 años me hubiera dado vergüenza ir al fútbol sin tener trabajo. ¿Qué trabajo voy a buscar el domingo? Mira, vamos a dejarlo por no dar la murga a la ama, pero ya te pasa. ¿Qué tal? ¿Llevas dinero? No me hace falta, ma. ¿Cómo no te va a hacer falta? Tendrás que llevar algo si quieres tomar una copa con los amigos. Anda, cógelo antes de que se entere tu padre. Venga. ¿Has pensado en lo que te dije esta mañana? Yo te lo he dicho antes. No quiero nada con gentuza como tú. Y otra cosa, no quiero que me vean en el barrio con un madero. Así que ya sabes. Si no quieres que te vean conmigo, te conviene escucharme. ¿Qué hostias quieres? A mí tampoco me gusta la chancha. Por eso quiero montar un negocio. Para poder dejarla. Y tú vas a ayudarme, Antonio. También sacarás una buena tajada. Tendrás dinero para invitar a los amigos. Además, chaval, no querrás que tus padres te mantengan toda la vida. Oye, deja en paz a mi familia. ¿De eso se trata? No creo que les haga ninguna gracia que aterricemos por allí y hagamos un registro en toda regla. Mendigo Ría es partidario. Anda, chaval. Llámame.
¿Está Raquel? Hola, Tony. Raquel ha ido a una fiesta en casa de una amiga. No sé cuándo volverá. ¿Qué? ¿Habéis tenido bronca? Esto está muy bien. Pues si te contara lo que cuesta rellenar cada uno. Necesito que me des tu número de cuenta. No lo sé de memoria, pero si quieres ahora vengo y te lo traigo. Tampoco tiene tanta importancia y me lo darás en otro momento. No, si no me cuesta nada. Ahora vengo. Cuando viniste no te comenté que los cuestionarios se cobran al cabo de 2 meses. No me dijiste nada. Dame otro taco. Vaya mola, colega. Esta es tu manera de buscar trabajo. Eres un sinvergüenza. Tiene la cara de cemento armado. No pienses más, chaval. Mal asunto los registros. Mi familia también pasó por eso. Hubiera resultado muy desagradable hacerle pasar un mal rato a tu madre. Al grano, cipayo. No vuelvas a llamarme así. ¡Payaso! ¿Cómo eres, chaval? A mí también me tira el barrio. Por eso estoy ofreciendo una oportunidad. Vamos a robar un dinero que nadie va a denunciar. Eso sí. Tus colegas no tienen que saber que yo estoy detrás. ¿Estamos? Los primeros jueves de cada mes hay un tipo que retira 12 o 13 kilos de manufacturas del norte. ¿Me sigues? Bien. Pa. Abre la boca. Siéntate aquí. No te muevas de aquí, ¿eh? Tony,
¿Qué haces aquí? Ya ves. ¿Estás solo? Sí. Pasa. Eso no se hace, Marichu. No sabía que tuvieras una hija. No es mía. Se la cuido una vecina por 2 talegos. Por lo menos es mejor que el curro que me pasaste. No nos va muy bien de legales. Hombre, yo lo prefiero a tener que estar vendiendo a tu costo. ¿Y si te dijera que podemos hacernos con unos kilos fácilmente? Pues no te creería. Pues es cierto. Sé cuándo el tío que les mueve el dinero negro a los de manufactura del norte va a recogerlo. ¿Y qué pretendes? Hola, cariño. Hola. Hola. Este es Tony, un colega. Sí, ya. Le conozco de oídas. ¡Santos! La niña. Mira, tío, no quiero volver a verte con camellos. Oye, no te pases, ¿eh? Que Tony dejó de vender costo el mismo día que yo. Me da igual. Además, que pusiste para cuidar a la niña. ¿Estamos? Pues cuídala. Adiós, Marichu. Adiós. Mira, Santos, si lo que pretendes es un trabajo serio, lo que tienes que hacer es tomarte en serio el único que tienes. Marichu. Alucinante, ¿que no? 140 caballos. De lo mejor que he visto en mi vida. Ya me gustaría tener a mí uno así. A trabajar, Iñaki. Anda, que no tienes que currar ni nada para tener una de estas. Y vosotros, aire, no le distraigáis cuando trabaja. Bueno, tampoco te pases, Chovín, que soy el que más curra aquí y encima sin contrato. Además, han traído un coche a reparar, el 124 aquí. Pero mira cómo se cae muy perro cuando le recuerda las cosas. Bueno, a lo que vamos. Necesitamos un conductor para dar un pequeño palo. ¿Cómo? Lo que oyes. Sabemos el día y la hora que sacan el dinero negro de manufacturas del norte. ¿A que sí? Solo hay que darle unas hostias al tío que lo lleva y quitárselo. Nada más. Ya. Así de fácil, ¿no? ¿Y cómo sabes el día y la hora en el que el tío se recoge los cuartos? Bueno, eso a ti no te importa. Te llevarías unos kilos. ¿Entras o sales? Anda, bájate eso y estate atento, ¿eh? Venga. ¿Qué pasa, tío? Vamos. Hostia. El primero, tío. Los cojones. Vamos a por el segundo. Venga, 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 venga. Segundo. Tú elegiste uno, ¿no? Pues estaba claro que era el otro. Qué ganas tenía de pegar una patada en los huevos a un cabrón con corbata. Cinco. Aquí hay mucha más pasta de la que nos pensábamos, chavales. ¿Cuánto crees que habrá? No lo sé, pero mucho. Muy bien, perfecto. Puede que ese sueño de ir a Argentina y montar mi propia empresa esté más cerca de lo que tú imaginas. ¿Y eso por qué lo dices, ¿eh? Yo ya me entiendo. ¿Tú crees que la niña se despertará si pongo un tango? Hombre, pues claro. ¿Y si lo tarareo?
Bajito. ¿Qué tal lo bailas bajito? ¿Quién te ha llamado por teléfono? Uno bastante calvo. Así me gusta, Iñaki. Que madrugues para hacer el trabajo urgente. ¿Pero qué dices? ¿No es este el que tenía que estar pintado para hoy? Sí, pero yo no me voy a quedar a hacerlo. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer en este taller. ¿Cómo que no? Tú harás lo que yo te diga. Mira, Chomín, paso de ti. Te puedes meter el contrato de mi hermano por el culo, a ver si revientas. Si es tan urgente, píntalo tú. Eso es lo que voy a hacer. Pero también me encargaré de que no ocurres más en esto. Santos, que son las 8. Joder, tío, y era hora que tengo que ir a trabajar. Que yo también tengo que ir a currar, que no eres la única que trabaja aquí. Es verdad, cariño. Tienes razón. Venga, déjame pasar. ¡Me voy a la pizzería! Opa, chavales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Iñaki? ¿Aquí es donde curras con las motos? Supongo que no te habrá seguido nadie, ¿no? No, vale. Le he dicho a Amelia que estoy currando en una pizzería. Haciendo la masa. Me parece que se lo ha creído. Aquí hay 3 kilos para cada uno. Y otros 3 para el que nos da la información. ¿Vale? ¿Quién es? Eso a ti no te importa. Cuanto menos sepas, mejor. Pero, chaval, ¿no te puedes comprar la moto que querías? Ni se te ocurra. ¿Estás tonto? Hay que dejar pasar un tiempo antes de que nos vean manejando dinero. ¿Pero no decías que nadie iba a denunciar el robo? ¿Y qué? Pero la gente que nos conoce empezará a pensar que de dónde han sacado 3 pringados como nosotros tanta pasta. ¿Cómo le vas a decir a tu parienta que te has ganado 3 kilos haciendo la masa? En fin. Yo me amo. Toma. Oye, guardad bien ese dinero. Y otra cosa, no hagáis tonterías. Niña, ¿qué? ¿Me puedo quedar por aquí un rato? Es que le he dicho a Amelia que estoy currando y no puedo volver por mi casa. ¿Qué? Tengo otro trabajito para vosotros. Vamos a esperar. ¿A qué? A que se nos acabe el dinero. O a que nos hagamos a la idea de que somos unos ladrones. Mira, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Somos unos ladrones. ¿Estamos? Vamos a esperar. ¿Qué pasa, chaval? ¿Ahora que tocas dinero me vas a dejar tirado? ¿Cómo se llama esa chiquita que te gustaba tanto? Ah, sí. Raquel. ¿Qué estás insinuando? Que es demasiado bonita para perder el trabajo. Yo la puse detrás de la barra y puedo hacer que la echen. ¿Sí? ¿Y qué más? Creo que en ese bar se maneja mucho perico. Aparta. Joder, qué bonitos. He conseguido cobrar las encuestas. ¿Sabes en qué estaba pensando? Tiene gracia. En el día en que nos conocimos, entré en el Australia por el nombre y mira hasta dónde hemos llegado. Sé de un bajo que alquilan. Si quieres, podemos ir a verlo.
Pasa, pasa, Benzotegui. Este es el inspector Aguirre de Bilbao. Ha venido para ayudarnos en lo de los atracos. ¿Puede hablar un momento a solas con usted? Déjenos solos, por favor. ¿Y bien? Mire, comisario. Yo nací en Zaramaga. Y a usted, señor, le respeto como a un padre. Pero haga el favor de no restregarme por la cara a un señorito de Bilbao. Si en una semana no he dado con esos chorizos, le presento mi dimisión. Muy bien, Berasategui. Pero te tomo la palabra. Si esa gentuza no está encerrada para entonces, aceptaré tu dimisión. Gracias, señor. ¿Y cómo que no me has llevado antes al sitio este? Porque nunca hemos tenido un duro. Hostia, sí, ¿eh? Menos mal que curramos los dos ahora. Hombre, algo es algo. Tenemos tiempo, te invito a algo. No puedo. He quedado con Cosme, le voy a dar una sorpresa. ¿Venga, va? No, de verdad que no puedo. Luego vengo, ¿vale? Venga, hasta luego. ¿Qué? Hasta luego. Chao. Dices siempre que desde que te anunciaron que nunca podrías volver a mojar, ¿soñabas con ver un espectáculo porno? Pues aquí estamos. ¿Dices que te han pagado por lo de las encuestas? 25.000, ya te lo he dicho. Suerte de los del barrio. No te pongas tan dramático, que te voy a dar la tela que me dejaste. Todavía no me puedo creer que seas tan idiota. ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? De tus tratos con el pasma ese, ¿de qué va a ser si no? Aquí todos sabemos quiénes son policías y quiénes hacen tratos con ellos. Tú alucinas. Me alucino, no. El hijo puta de Berasategui te llamó el otro día a Australia. Yo no sé lo que te traes entre manos con él, Tony. Pero piensa que nada de lo que te ofrezco un pasma será bueno. ¿Tú te crees que se ha olvidado de que la atropellaste? No encuentras trabajo y te voy a decir por qué. No has leído el libro que te di. Ninguno lo leéis. Luego decís que estos cursos no sirven para nada. ¿Cómo queréis colocaros si no hacéis caso de lo que os decimos? Te vengo observando y voy a darte un buen consejo. Cuando te presentes a un empleo, muéstrate un poco más despierto, más espabilado y ponte un traje y una corbata. Con la falta de trabajo que hay, se ha creado tal competitividad que incluso cuando estés colocado tendrás que seguir demostrando que eres mejor que tus compañeros. Me imagino que no hará falta que le diga por dónde puede meterse usted el librito, los currículums, la competitividad y toda esa mierda que me cuenta para que consiga trabajo. Adelante, adelante. Esto es. El alquiler son 50.000, más otras 50.000 de fianza. Pasad, pasad.
Bueno, la vista es un poco rara. Ahí le metemos unas plantas. Vale. Vale. ¿Funciona? Creo que sí. Tiempo a pintarlo. La dueña me ha dicho que lo mandéis pintar vosotros y descontéis lo que os cobren del primer mes. Uh-huh. Pues vale. Pues con la pasta que nos vamos a ahorrar pintando, casi nos llega para el vídeo. Pero si no tenemos tele. Cuidado. Aquí dentro. ¿Qué le debo? Quédese con la vuelta. Gracias. Qué grande es, ¿no? A mí me parece como todos. ¿Sabes en qué estoy pensando? En probarla. Radio Vitoria. A Santos. Servicios informativos. Levántate. Te vas a llegar tarde. ¿Santos? Buenos días. Reacciones tras el pacto sobre el grupo y el concierto económico. Declaraciones a nuestra emisora, el vicelendacari Juan José Ibarra, ha hecho una valoración. No me contaste lo de la pizzería. Oye, ¿es verdad que tu amigo Tony sale con Raquel Aramburu? La que trabaja en el ZAR. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que a futuro... Menudo par de capullos, no me extraño. Son tal para cual. Y quien tiene mayor capacidad para decir por sí mismo puede perfectamente equivocarse. Puedo disfrutar de la vida. Hola. Hola, ¿qué? ¿A dónde vas? Soy del Instituto de Estadística y vengo a hacer una encuesta. Aquí no se puede pasar, ¿eh? Hola, soy del Instituto de Estadística y estoy haciendo unas encuestas. ¿Me puede abrir? Aquí no queremos que nos pregunten nada. Soy del Instituto de Estadística de Vitoria y estoy haciendo una encuesta sobre los hábitos de la población. ¿Me permite que le haga unas preguntas? A ver, periodicidad con la que realiza el acto sexual. ¿Qué? ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa? ¿Qué haces tú aquí tan temprano? Pues ya ves. Como no puedo ir por casa porque Amelia se cree que estoy currando en la pizzería, aprovecho y hago un poco de deporte. Que ya me viene bien. Ya. Guardo la bici y me cambio en el taller de Iñaki. Sí, ¿no? Sí. Además, ahora trabaja para mí. Ya sabes, salgo con mucha pasta de los bares y no me gusta ir solo. No sé por qué cada vez hay más manques en Zaramaga. Es cierto. Cada vez hay más hijo de puta en el barrio. ¿Se ha mirado la moto? Satur, una ronda para todos los días que pago yo. Qué cabrón. Que no había que enseñar las pelas. No te estonda, deja de hablar. Este tío es gilipollas. ¿Qué pasa, chaval? Pilla lo bonito, ¿eh? ¿Has visto? Mola, ¿no? Mola. Tómatelo, banda.
Mejor vestir. Diga. No hay nada que hacer, Cipayo. El grupo se ha disuelto. Hola. Está cerrado ya. ¿Está Raquel? Sí. Dile a que le espero aquí fuera. Acompáñame. ¿Por qué? Venga. ¿Qué por qué, coño? ¡Venga, coño, hostia! Venga. Dejes en paz, hostia. ¿Y ahora qué quieres? Vais a tener que hacerme otro recadito. Imposible. Mis amigos están fuera. Estoy harto de ti, payaso. Y de tus indecisiones. O haces lo que yo te diga. O te juro que acusa a tu chica de tráfico de coca. Sigo sin poder elegir, ¿verdad? Pues ten mucho cuidadito, pasma de mierda. Que sé que tienes mujer e hija. Venga. Cuida a tu chica. Es preciosa. Tendrás noticias mías. Venga. Hola. Me han despedido. Joder, tía. No sé por qué, tío. Venga, no pasa nada. No sé por qué. Tranquila. Ya te lo he dicho. Me obligó a hacerlo, amenazándome con putear a mi familia si no colaboraba. Ahora el muy cerdo ha conseguido que te echen para que demos un nuevo palo. Ya. Y supongo que ahora vamos a tener que dejar la casa. Aunque supongo que nadie ha arriesgado tanto por mí. Joder. Es que nunca vamos a poder hacer nada juntos. ¿Quién sabe? De momento, si quieres, podemos ir a Australia. Venga ya. Que te lo digo en serio. Ni tú ni yo tenemos nada que hacer aquí. Además, lo mismo hasta consigo más dinero. Mira, Tony, no sé lo que estás pensando, pero olvídalo. Ya tenemos suficiente. ¿Por qué ha tenido que ser Cosme, tío? ¿Por qué no me lo dijiste tú? Lo que más me duele es que no te fíes de mí. Y dale, que Brasategui me obligó, coño. Me amenazó con detener a Raquel si alguien llegaba a saber que a él se le había ocurrido todo. Raquel, Raquel. Tanto meterte conmigo y al final resulta que estás más pillado tú con Raquel que yo con Amelia, ¿eh? ¿Sabes una cosa? Aunque a veces se ponga un poco cargante, Cosme es un buen tío. Le preocupamos. Vamos. Oye, mira aquí. ¿Qué es, tío? Esa es mi vecina, macho. Se supone que estoy currando en la pizzería, no me puede ver aquí. ¿Me lo vas a quedar? Mira, paso de ti, Tony. Te callaste que el palo estaba organizado por un madero y ahora quieres que te ayude. No lo hagas por mí. Hazlo con la pasta. Cuenta conmigo, Tony. Y conmigo también. Pero que conste que no lo hago por la pasta. Lo hago porque somos amigos. Sería un pringao que pasado mañana intentara blanquear un dinero en el banco. 100 millones que están sin declarar en ningún sitio. ¿Me sigues? ¿Madrugará? Se acercará por el banco a eso de las 9:30. Pero nosotros nos encargaremos de que no llegue a entrar. ¿Estamos? Mira ahí. Abre esa bolsa.
las vais a necesitar. Pero no las uséis. Mira, Antonio. Esta profesión mía es una mierda. Y tú sigues sin poder elegir. ¿Estamos? Enemigo público número uno, el que no aguantas que te joda ninguno. Sin encontrar un punto oficio, poder escarte de presidio. ¿Qué te preguntas? No avanzas. Un palillo. ¿Qué te preguntas? Aprieta el gatillo. Yo sé que es el sueño de tu vida, pero nosotros no tenemos edad para empezar en ningún otro sitio. Sé que es duro hablarte así, pero este es nuestro país. Y yo no quiero que nuestra hija se eduque en ningún otro. Además, yo tengo aquí a mi familia y a mis amigos. Y tú tienes tu trabajo, que por cierto parece que ya no te gusta nada. Miquel, ¿qué fue de todo aquel servicio que querías prestar a la sociedad vasca, eh? ¿No irás a decirme que una pandilla de ladrones ha hecho que se te quiten las ganas de defender lo nuestro? Está bien. Como quieras, cariño. Lo haré por ti. Por tu familia. Y tus amigos. Detendré a esos cabrones. Sé por mi mejor confidente que los atracadores intentarán asaltar la central del Banco de Vitoria. He montado un dispositivo para detenerles antes de que entren. ¿Será lo mejor? Así evitaremos el riesgo de que cojan rehenes. ¿Y de qué vas a acusarles si les detienes antes de que cometan el atraco? Estoy convencido de que irán armados. ¿Estás convencido? Lo sé. Mi confidente tiene un negocio a escasos metros del segundo banco que asaltaron. Además, está dispuesto a identificarles. ¿Y quién es tu confidente, Berasategui? Pachi Garmendia, el dueño del Zard. ¿Conoces ese bar? No, ha sido solo un catarro. La niña está bien. ¿Seguro? Es que no me cuesta nada ir a echarte una mano. No, de verdad que está bien. Oye, te dejo que están llamando a la puerta, ¿eh? Un beso. Agur. Buenos días, señora. Perdone que la moleste. Soy del Instituto de Estadística de Vitoria. Y estoy realizando una encuesta sobre la seguridad doméstica. Pase, pase. Gracias. Aquí estamos seguros. Mi marido es ertzaina. Ah. A ver, ¿tienen algún dispositivo de alarma? Por si estando ustedes fuera se produce algún incendio. No, esta casa no está nunca sola. No. Muy bien. ¿Hay extintores? No, precisamente es de lo que quiero hablar en la próxima reunión de la comunidad de vecinos. Que pongan extintores en cada planta de las escaleras. Claro. A ver, no hay extintores. Oh,
Sí, sí. Tony, muchas gracias por el microondas. No sabes lo bien que me viene. Claro que lo sé, ama. Por eso te lo he regalado. Hostia. El 7 y el 12. El 7 y el 12. Sí, sí. Vamos en la puesta de una. Va. ¿Ya se puede apostar? Por supuesto. ¿Qué número tienes? El 13. Si te queda el 13, el 13. Puedes desafiar a la mala suerte. Así que te vas a Australia. Si me toca, invita a la gente a mi salud. Haces bien en irte, Tony. Yo también miro algún día. Bueno, chavales. Suerte. ¿Qué pasa, Indurain? Llevo una hora esperándote. Ya, tío. Es que tenía que hacer un recao, ¿sabes? Tanto deporte, te estás volviendo gilipollas. No, tío, si es que estamos preparando una historia. ¿Cómo que estáis preparando una historia? A ver, cuéntame. No puedo, Cosme. Si Tony se entera que te lo he contado, me mata, tío. Venga, déjate de hostias y vamos al grano. ¿Qué pasa? Ni siquiera nos ha dado tiempo de terminar la mudanza. ¿Quién me iba a decir a mí que acabarías por llevarme a Australia? O a mí, que me iba a ir tan lejos contigo. ¿Sabes? Toda la vida soñando en ir a Australia y ahora me da como miedo. No te preocupes. Todo va a salir bien. ¿Ya lo verás? ¿Tú crees? Seguro. Pues yo no lo tengo tan claro.
Guárdame esto y espérame en el aeropuerto. Yo iré un poco más tarde. O sea, que estás convencido. No insistas y guárdamelo. Mira, mira, aquí hay suficiente dinero. Nunca hay suficiente dinero. No intentes convencerme y así no tendré que engañarte. Que no quiero que vayas. Te lo estoy pidiendo, por favor. Confía en mí. Espérame en el aeropuerto. Sin novedad, inspector. ¿Qué pasa, Echevarría? Todo en orden, inspector. Cuando hables, gírate, que pareces un madero, coño. Pase, aquí coche 1. Estamos en posición. Ya lo sabéis. Cualquier movimiento sospechoso y les pegáis un tiro. Queda media hora. Comienza el espectáculo. Coche 2. Estamos llegando a la posición. Pase. Aquí coche 3. Estamos en posición. ¿Qué pasa si no lo encontramos, tío? Pues le dejamos la casa guapa al hijo de puta este. Algo es algo. Vamos a la habitación. Aguarda ya. Pase a todos los vehículos. Sigan en posición y esperen nuevas órdenes. Vámonos, tío. Con esto ya tiene bastante. Aguanta ahí, copón. Tiene que estar en algún sitio. Joder, Tony, que es imposible. No ve que no lo vamos a encontrar. Vamos a otra habitación. Yo me voy, Tony. Dios, Tony, yo me largo, ¿eh?
muchas. Hola, ¿qué tal? Bien. Me faltaban unos datos y he venido a por ellos. Pues tiene que ser muy urgente, ¿no? Sí, bastante. Vale, pues hasta luego. Agur. ¡Ah! He hablado con el administrador. Al final van a poner extintores. ¿Qué cojones hace ese capullo? Algo no va bien. Ha entrado en el banco y aquí no pasa nada. Ese cabrón de mierda. Estamos dentro. ¿Qué hacemos? Berasategui, son las 10 menos 20. Me dijiste que a estas horas los habías cogido. ¿Los tienes? No. Siendo así, aceptaré tu dimisión irrevocable esta misma tarde. Sí, señor. Ah, otra cosa. Tu mujer acaba de llamar para denunciar un robo en tu casa. Pase un cigarro. Aquí no pasa nada, inspector. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Buscar la suerte. ¿Y eso cómo se hace? Cambiando de barrio, Mendigorría. Cambiando de barrio. ¿Qué pasa, chaval? ¿Por qué no has venido a despedirte de Tony? Le he ido a comprar un regalo y se me ha hecho tarde. Joder, santo, que voy en una silla de ruedas. Ya. Bueno, no te preocupes. Nosotros seguiremos aquí, en el barrio, como siempre. Nosotros seguiremos tirando para adelante. Si algo que tengo claro es que se trata de eso. Mejor hacer ruido.
Por ti, espera agitado. Por ti, por ti. Ah.